Oración de la mañana de hoy jueves 18 de abril del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, aquí estoy de rodillas ante ti en este nuevo amanecer, para entregarte todo lo que tengo en mi mente y en mi alma. Bendito y alabado por este nuevo amanecer, porque me has regalado un nuevo día en el que me levanto con ánimo y la fuerza necesaria para seguir luchando. Sé que solo tú eres digno de todos los honores, solo en ti está la felicidad plena, solo de tu lado puedo alcanzar la alegría más sublime. Hoy te proclamo como mi pastor, y sé que contigo nada me falta. Eres mi bastón y mi consuelo, solo en ti encuentro el refugio para mi alma. Hoy te anuncio como el faro que me muestra el camino que debo recorrer. Eres mi luz, la razón de mi corazón, y nada podrá apartarme de tu bendición. Al empezar este día, te suplico que protejas a todas las personas que entregan su vida al servicio de los más necesitados. Gracias porque pones en el mundo a personas bondadosas que contribuyen a hacer de esto un lugar mejor. Protégelos de las enfermedades, cólmalos de fuerzas para poder continuar en sus luchas diarias. Pero sobre todo, bendícelos con tu gracia celestial, para que los recompenses en la vida futura y no les falte nada en la vida terrena. Te pido porque a veces no estoy atento a tu voz, porque me he quedado dormido en una vida vacía y adopto actitudes sin sentido. Te pido que me regales la sabiduría para escuchar tus palabras de vida, porque sé que estando cerca de ti, mi vida tiene pleno sentido. Infinitas gracias por darle sentido a mi ser. En ti encuentro esa fuente que da vida y en tu luz puedo caminar firmemente. Dios del cielo, gracias por lo generoso que eres, porque en medio de las caídas sé que vas a mi lado para levantarme. Sé que caminas junto a mí para ayudarme a seguir enfrentando la vida con valentía y esmero. Ayúdame en todas las obligaciones que tengo y en las responsabilidades que tengo en mi hogar. Déjame aprovechar cada situación para crecer y no permitas que el desánimo me quite las ganas de seguir luchando y dando lo mejor. Haz que sea una persona libre, segura, llena de fe y que sepa apreciar todas las gracias que me das sin merecer. Me entrego a tu divina voluntad, porque no me rechazas por mis equivocaciones, no me apartas de tu lado, aunque no haya vivido según tu voluntad. Gracias porque sé que con tu poder y auxilio me vas a ayudar a encontrar los caminos que no he visto en unión con todos los que me rodean. Puedo ver que detrás de todo gran problema hay una bendición preparada para mí. Por ello, dame la posibilidad de ver con tus ojos, porque así puedo comprender que a pesar de las situaciones complejas, tú estás enseñándome a ser feliz. En ti está puesta mi alegría, mis deseos en ti, todo lo que soy es por y para mi salvación. Quiero ser fuerte y estar seguro para no tener miedo a actuar como tú lo esperas, como me lo muestras en tu palabra. Te suplico que me llenes de tu Espíritu Santo, que sabe actuar en mi vida y darme todo y darme lo que necesito para estar tranquilo. Señor, tú eres mi pastor, mi guía, mi baluarte y mi roca firme, y mi roca fuerte. Por eso sé que tu diestra me guiará con pasos seguros a la santidad. Amén.
ofreceré una comunión espiritual por todos mis prójimos en situación de calle, para que reciban la pronta ayuda de Dios a través de manos amigas. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Salmo 71. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.